Hola, ¿qué tal, exploradores? Un video más acerca de la naturaleza y seguimos conociendo a las aves. En esta ocasión les voy a compartir acerca de una ave que se encuentra en México y que su vuelo se puede ver desde nuestras casas, porque los que viven en Córdoba, los que viven en Fortín y también los que viven en Veracruz, es una ave que la podemos ver por las tardes o por las mañanas. No vuelan solitas, siempre van a volar acompañadas de su pareja, incluso de sus hijos. Como ya en otros videos les he explicado, cuando las aves se reúnen, exploradores, se llaman bandadas o parvadas. Resulta que en los mamíferos como los lobos, se les conocen como las manadas de lobos, manadas de tigres, los tigres. Fíjense que no todos los animales justamente viven en grupos, algunos son solitarios y cuando no son solitarios, viven en grupos para formar manadas. En el caso de las aves exploradoras, los vamos a llamar parvadas. Y te invito a que te quedes a conocer a este fantástico animal en nuestro video de Explorando la Naturaleza con el Profe Beto. ¿Botas y sombreros listos? ¡Comenzamos! Bueno, y es que para este tema, ¿qué les parece si les ponemos el tema las voces de la selva? En la selva es donde se pueden encontrar la mayor cantidad de este tipo de animales conocidos como los citácidos. Recuerden que los citácidos, ¿quiénes son? Son aquellas aves que pueden imitar la voz de los humanos y que se caracterizan por tener bonitos colores en todo su plumaje. Y bueno, las voces de la selva, porque tienen un órgano, que el cual es un órgano como el de nosotros que nos permite hablar, solamente que nosotros aquí, si te puedes tocar y dices algunas palabras, podrás sentir cómo sale el sonido y tenemos la voz. Los loros, los cotorros, los pericos, las guacamayas, papagayos y también las cacatúas se caracterizan por hacer sonidos como ya lo habíamos visto. ¡Hola! ¡Hola, exploradores! Pero se debe a que su órgano se llama siringe. Nosotros los humanos tenemos cuerdas vocales, mientras que los loros, estas aves que les menciono, tienen un aparato que se llama siringe. Es muy bueno porque en la selva lo utilizan para imitar sonidos de depredadores, de otros animales, para confundir, y entonces es así como pueden vivir. Estas aves son también de las favoritas porque fueron las primeras que me llevaron a conocer este fantástico mundo. En México te voy a contar de ellos, pero dame un momento para que te pueda traer a nuestra ave, ¿te parece? Así que si quieres, puedes ponerle pausa al video, podrás ir por un poco de agua, porque el agua es muy importante para los humanos tomar y también cuidarla. Así que puedes ir por agua mientras yo voy por el ave que te quiero platicar. Bien, exploradores, parece que soy un pirata. ¿Ya la vieron de qué ave se trata? Bueno, es muy bonita, ¿no? Si la pueden ver, porque... A ver, ahí mejor. ¿Qué tal? Es una ave que tiene muchos colores, principalmente tiene el verde, porque como estas aves les he estado platicando que se alimentan de frutas que se encuentran en algunos árboles, justamente tienen que pasar desapercibidas entre las hojas. Por eso es que van a tener la mayor parte de su plumaje verde. Aunque no es el único color. Si ustedes prestan atención en esta ave, podrán encontrar el color rojo, el color azul en parte de su cabeza, en esta parte de arriba. Pero en los cachetes habrá el color amarillo. Si observan el color amarillo, vamos a empezar con el nombre que le otorgan las personas por tener esta parte amarilla. Bueno, pues nosotros tenemos los cachetes, así que esta ave se va a llevar loro cachete amarillo. Cachete amarillo. Ahí viene el primer nombre, y es que esta ave, al encontrarse no tan solo en Córdoba, Fortín, Veracruz, sino que también otros estados de nuestro país, como lo es Tabasco, como lo es Campeche, Oaxaca y Chiapas. Pero esto es en partes de México. No tan solo lo tenemos en México. Es un ave que se encuentra en Guatemala, posteriormente hasta el país de Brasil. Al pasar por muchos países, lo llaman de diferentes formas. Ya llevas el primero, que se llama loro cachete amarillo. El loro cachete amarillo
tiene también otro nombre porque en la frente, si ustedes observan, tiene otra. Ay, perdón, tiene otro color. ¿Ya observaron el color? Es rojo, muy bien. Entonces se le conoce como loro frente roja. Y ahí vamos dos nombres que tienen que ver respecto a los colores de su cabeza. El cachete amarillo y frente roja. Bueno, aparte de estos dos, o aparte de decirles cachete amarilla, se les puede decir mejilla amarilla. Puede tener el nombre de cachete amarillo o mejilla amarilla, ya que en algunos casos, bueno, tenemos el cachete, pero también tenemos la mejilla. Entonces de ahí sus nombres. Llevamos tres nombres, pero si piensas que son muchos, pues ¿qué crees? Aún nos falta. Te estaré contando los más conocidos. Pues en algunos lugares también se les conocen como la cotorra cucha. La cotorra cucha es así como se va a encontrar en países más de América del Sur. Estas aves no son tan grandes, pero a la vez no son tan chiquitas como los alapornis. Digo que no son tan grandes porque en su familia, recuerda que se encuentran las guacamayas, aves de un tamaño realmente mucho más grande que ellas, que podría decir que el doble. Y aparte de tener un cuerpo muy grande, tienen una cola. Esa es la primera separación que vamos a encontrar entre los cotorros o los loros, que serán los mismos. Los loros y los cotorros son los mismos, es un sinónimo. La diferencia estarán con los pericos y con las guacamayas. Los pericos se caracterizan por tener colas muy largas, mientras que los loros y los cotorros, si observan su cola, va a tener una cola corta. Por cierto, ya vieron que tiene diferentes tonos de verde. Si gustan acercarse, pueden ver que tiene diferentes tonos de verde en la cola y en ciertas partes de sus alas. Ay, estoy haciendo esta carita porque les platico, para que ellas puedan andar trepadas en lo alto de los árboles, utilicen sus garras, y una de sus garras está en parte del cuello. Espérenme tantito. A ver, acomódate. Las garras son muy fuertes y cuentan con 4 garras. Los dedos están diseñados de 2 dedos hacia adelante y 2 dedos hacia atrás. No todas las aves tienen esta manera. Los loros, cotorros, guacamayas, papagayos y cacatúas tienen 2 dedos hacia atrás y 2 dedos hacia adelante para tener una posición mejor para sostenerse sobre los troncos. Además de que solamente tienen 2 patas, pero resulta que parece tener una tercera pata que le sirve mucho y le ayuda para andar trepada en cualquier parte de los árboles, y son sus picos. Estas aves se caracterizan por tener picos fuertes, pero picos fuertes para poder abrir cualquier tipo de semillas. De ahí la gran importancia. En algunas ocasiones se van a poder alimentar de frutas, pero que no estén realmente aún listas para ser consumidas por los humanos. Nosotros nos comemos las frutas verdes. No, nosotros nos comemos las frutas cuando están maduras y digamos cuando tienen algunos colores que ya los podemos identificar y decimos ya están listas. ¿O te has comido un plátano verde? No. ¿Qué pasa si nos podemos llegar a comer un plátano verde? Bueno, en ocasiones nuestro estómago nos puede llegar a doler, nos puede dar, digamos, muchísimas ganas de ir al baño. Pero los pericos tienen el aguante, o sea, ellos comen una fruta verde porque no se pueden esperar un día más o no se pueden esperar mucho tiempo para que la puedan consumir. Entonces comen frutas verdes. ¿Esto no es malo para ellos, para su estómago? Digamos que no, porque están diseñados y han evolucionado para comer frutas que no estén maduras. Pero para esto se acostumbraron a que después de comerlas tuvieron que buscar arcilla. ¿Ustedes saben qué es la arcilla? La arcilla es la tierra, pero que se encuentra endurecida en algunas montañas, en algunos peñascos, y es ahí donde ellos las van a llegar a buscar. Es como si nosotros por la tarde nos podemos comer una bolsita de algunas galletitas o de papitas. Bueno, pues los loros, las guacamayas y toda esta familia de aves que estamos viendo comen para que no les haga daño la fruta que se comieron de un color totalmente verde. Así que bueno, exploradores, estas aves son increíbles, pero seguramente me imagino que ustedes van a decir, yo quiero una. Estas aves, a diferencia de los alapornis, en México se encuentran en peligro de extinción. Y en un momento les estaré explicando por qué se encuentran en peligro de extinción. Solamente necesito antes que me digan una cosa.
también hizo popó. Las aves se caracterizan por hacer popó muchas veces. ¿Esto es malo? No, al contrario. Comen en la selva y hacen mucho del baño, pero cada vez que hacen el baño, posiblemente va una semilla que está lista para que pueda salir un árbol, una planta, o bueno, la selva puede ir creciendo. Realmente ayudan demasiado y ahorita vamos a estar conociendo más acerca de esta ave maravillosa. Por cierto, ¿saben cuál es su nombre? No se los he compartido. Bueno, sí, ya hemos hablado de mejilla amarilla, cachete amarilla, frente roja y también lorocucha. Pero el nombre de ella es una hembra y se llama Flor. Ha sido una donación de una exploradora, de Carmen Mariel. Mira, Carmen, acá está Flor. Y bueno, hemos ido mejorando porque cuando llegó Flor no conocía a ninguno de nosotros, ni al capitán, ni a mí. Entonces, poco a poco nos hemos ido ganando su cariño, su confianza, a manera que la podamos tener acá. Todavía no está súper muy bien entrenada como para que se los pueda llevar a ustedes, así que en esta temporada la vamos a estar conociendo a través de los videos a Flor, pero próximamente estoy seguro que estarán conociéndola personalmente, ¿de acuerdo? Así que vamos a esta parte. Bueno, los piratas se caracterizaron por tener algunas especies como su gran amigo, el pirata Barba Negra, el pirata Pata de Palo y el pirata Jack Sparrow. Se caracterizó por tener alguna vez un ave de compañía. Y es que cuando los piratas llegaron a estas zonas, que es el continente americano, se dieron cuenta que había muchísimas aves que podían tener el comportamiento muy cariñoso como el de un perro, pero a la vez no podía ser tan factible andar navegando por los siete mares con un perro. Pero qué mejor que un ave. En ese entonces, estas amigas podían encontrarse en los árboles muy contentos, pero iniciaba un tipo de cultura o un tipo de mala acción para estos animales. Las personas los querían tener y se los empezaban a robar de la selva. Hace mucho tiempo no había tanto problema porque tal vez no había muchos autos, la selva era todavía más grande que una ciudad. Actualmente las ciudades han crecido más y así, y es todo lo contrario, la selva se vuelve cada vez más pequeña, reduciendo los lugares donde estas aves puedan reproducirse, puedan encontrar comida. Las personas, cuando llegan los meses de febrero, marzo y parte de abril hasta mayo, salen en busca de las crías de estas aves. Estas aves pueden llegar a ser muy peligrosas cuando están enojadas defendiendo a sus hijos, porque tienen picos muy fuertes que utilizan para las semillas, pero cuando se ven amenazadas, el pico lo utilizan como principal defensa. Y son tan fuertes los picos que pueden llegar a fracturarnos los dedos, y cómo no, están cuidando a sus crías. Pero los saqueadores de animales se suben a lo más alto de los árboles, identifican cuando los papás salieron a buscar alimento para sus crías, y cuando regresan los papás, tarán, resulta que los pequeños cotorros han sido raptados. En lo que los bajan de los árboles, los guardan en una maleta y van a otro árbol y hacen esta misma opción, muchos cotorros fallecen. El día de hoy tengo una misión, pues va a empezar otra vez esta temporada que año con año empieza en los meses de marzo, y muchas personas queremos tener un cotorro, pero no sabemos que atrás de eso hubo muchos que fallecieron para que pudiéramos tener un cotorro en nuestras manos. Actualmente estas poblaciones han bajado y han disminuido tanto que cuando los vemos volando por nuestras ciudades solamente se pueden ver tres: el papá, mamá y la cría. Pero antes, cuando yo era niño, se podían ver exploradores volando 20 cotorros, 30 cotorros, y recuerda que se llamaban parvadas. Vamos a mostrarles cómo es que se alimentan de algunas frutas que aún no están maduras. Por suerte, hace unos meses he sembrado unos plátanos en el cuartel Huitzil, y con el tiempo ha llegado la hora de que podamos probar uno de nuestros deliciosos plátanos. Le vamos a convidar a Flor a ver si quiere uno, pero les voy a mostrar mis plátanos porque estoy muy contento. Además de que tienen bonitos colores y son los colores de Flor, ¿les parece si salimos del cuartel para buscar a nuestros plátanos? ¡Vamos! Bueno, pues hemos sembrado alrededor de 20 plátanos.
ya no tenemos 20 plátanos porque algunos conejos se estuvieron comiendo las matas de plátano que es acá. Los plátanos no se van a dar en árboles. Miren cómo es la planta ya crecer de esta manera. Bueno, son más altos. Les estaré contando que estos se llaman plátanos enanos. Y el plátano enano no quiere decir que el plátano va a ser chiquito, va a ser de un tamaño normal. La diferencia es que la mata no va a ser tan grande. Y bueno, como les mencionaba, miren, acá hay unos plátanos que nos los han ganado los animales. Por ejemplo, muchas aves ya llegaron aquí y se empezaron a comer el plátano. Pero como yo soy una persona muy compartida, lo he permitido con las aves. Bueno, los vamos a poner acá en el árbol para que vengan y se las puedan comer. Pero imagínense, exploradores, que Flor se encuentra en la selva. Hay plátanos en la selva. Los plátanos son originarios del continente asiático, de Tailandia, Asia, cierta parte hasta de China, vamos a decirlo. Y bueno, los plátanos se encuentran en la naturaleza, pero imagínense que llega el ave con mucha hambre y no hay de ninguno de los amarillos. Entonces, ¿qué es lo que utilizan o qué es lo que hacen estas aves? Para aprovechar que si hay alimento, pero aún todavía no está listo, bueno, tienen un fuerte pico para poderlos comer. Nosotros cuando los comemos, a ver, vamos a comernos este platanito que todavía está medio verde. Vamos a ver. Ahí está. Todavía le puse un poco, pero muy bueno. Es una de mis frutas favoritas. Es muy sencillo de comerlo, no te ensucia. Después de que nosotros nos comemos lo que es como tal el fruto, la cáscara se descompone, no es como una bolsa de Sabritas de que después de comérnosla se queda la basura y por mucho tiempo. No, al contrario, esto cuando hace el contacto con la tierra y no se mezcla con otro tipo de basura, se llama basura orgánica y se puede, vamos a decir, desbaratar o descomponer por medio del tiempo o algunas lombrices y se convierte en muchas vitaminas para las plantas. Yo lo pongo en el suelo del cuartel porque hay plantas, entonces le da mucha vitamina. Yo voy a tener que quitar toda esta parte que va a llamarse racimo para después quitarla y hacer pencas. Mi idea va a ser compartir con algunos de ustedes estos plátanos. Bueno, por allá tenemos otra. Les compartía, ya no tenemos las 20 porque muchos conejos se los empezaron a comer, pero sí tenemos pues muchos para compartir. Tanto que miren, las aves están viniendo por ellos. Pero bueno, ahorita vamos a hacer esta misión. Exploradores, las aves son muy importantes porque cuando se comen frutas y hacen popó, están defecando no tan solo popó. ¿Tú también quieres plátano? Claro que sí, ahorita te doy. Miren, ya nos vino acá a saludar Gaia, les mando un saludo, mis exploradores. A Gaia también le gusta el plátano, ahorita le vamos a dar. ¿Quieres? Está bien, te comparto mi plátano. Miren, ya ven cómo le gusta el plátano también. Ok, ahorita le vamos a dar. Ok. Ya se llevó nuestro plátano. Bueno, recuerda, después de que te comes una fruta, se convierte en basura orgánica. Lo mejor será ponerlo en el suelo donde hay plantas para que así se convierta en vitaminas. Los colores de los plátanos son muy parecidos a nuestro loro que hoy te presenté y espero que te haya gustado. El loro cachete amarillo o mejilla amarilla. Tiene colores muy bonitos como es el verde y ya te expliqué por qué. Para esconderse entre los árboles. Espero que este video te haya gustado mucho como a mí me gustó presentártelo y explicarte acerca de esta ave maravillosa que muy pronto la vas a estar conociendo. Recuerda que Flor es una de las aves que son muy bonitas, pero los pericos mexicanos no los debemos de tener en casa porque están en grave peligro de extinción. Si quieres una ave, así como te he dado recomendaciones con los perros,
Te puedo dar también recomendaciones con qué aves sí están permitidas tenerlas en casa, no nos metemos en problemas y lo mejor, son aves de compañía que nos pueden hacer pasar bellos momentos si nosotros sabemos cuidarlas, respetarlas y darles su espacio. Aquí Flor vive muy contenta desde ya hace unos meses en el cuartel Huitzil. Y no tan solo vive acá, sino que también se ha vuelto parte de fundamental del equipo. En este equipo donde están muchos animales que han perdido alguna parte importante para poder regresar a su medio natural y por esa razón ahora están viviendo acá. Flor, por tales motivos de que no estuvo súper acostumbrada desde un inicio a comer comida de la selva, ya no puede llegar a la selva, debido a que si la soltamos podría morir de hambre, a manera de que no pueda encontrar el alimento que está esperando a que día a día una persona le lleve. Así que los invito a que no tengan de estas aves y que si ustedes están pensando o alguno de sus papás en tener algunas aves, no duden en contactarme para que juntos cuidemos demasiado al planeta. Bueno, Gaia dice acá que les manda un saludo también con mucho cariño y Flor también, aunque no, hoy no escuchamos hablar a Flor. Flor le sale en alguna que otra palabrita, por ejemplo, Flor le sale decir perfecto y silbidos ni se diga, es una ave que puede hacer muchos silbidos y se los estaré mostrando ahora que Flor vaya agarrando más confianza ante la cámara. Si bien esto ha sido todo, les mando un abrazo con mucho cariño, mis guardianes del planeta, nos vemos la próxima semana en un nuevo video y a explorar de la naturaleza. ¡Hasta luego!